Good morning, everybody. Today is Friday, 17 December 2021. Today we are working in the in a gastronomy project. Okay. So first, the materials, los materiales. Okay. I have here the lemon. You can see the lemon. Okay, the lemon. I have here the marshmallows. Okay, you can see my marshmallows. Okay. I have here the chocolates. I have here the chocolates. Look, the chocolates here. I have the banana here. You can see the banana. Okay, the banana. I just need one. Solo necesito uno. And I have here the strawberries. Look, I have the strawberries here. Okay. And I have here the two sticks. Profe, ¿me puede repetir, por favor? Ya, espérame un ratito. Aquí tengo two sticks y los dos palos de pincho. Esas. Ok, ciérrame el micrófono, por favor. ¿Puedo? Ya. Aquí tengo the banana. I have the banana here. The two sticks, los dos palitos de pincho. I have the lemon, the half on a lemon. Ok, the middle of the lemon. I have here the chocolates. Chicos, aquí. Si es que usted no tiene estos chocolates, usted tiene los M&M, le sirve. Si no tiene los M&M y esos, tiene caramelos, le sirve. Yo tengo Rockets. Tiene grajeas, también le sirve. Si tiene grajeas, también le sirve. Mire, yo conseguí estas grajeas de aquí, estas. Ok, son chocolates, chocolates. También conseguí, what is my? Si yo no tenía chocolates, puedo usar caramelos o puedo usar las grajeas. Okay. Profe, yo tengo estos Rockets. También, profe, mire. Sí, a ver, chicos, si tienen los Rockets, está bien. Si es que usted tiene, mire, yo tengo grajeas here. I have the grajeas. Si es que no tengo, o si no, también tengo estas grajeas tipo palitos. ¿Ya? Era lo que yo conseguí, chicos. Era lo que yo conseguí. No problem, ok. Y aquí tengo, ¿puedo, por favor? Y aquí tengo los marshmallows más pequeñitos. ¿Ya? I have the materials. First, the first step. El primer paso, chicos. Pay attention to me and please close your microphones. Y cierre sus micrófonos, ¿ya? Hasta ahí estamos todos. Vamos. First step, peel the banana. Vamos a piel de banana. Vamos a pelar la banana. ¿Ok? Vamos a pelar la banana. Peel the banana, please. Peel the banana. ¿Ok? Let's go to peel the banana. Everybody peel the banana. Everybody, let's go to peel the banana. My banana, ¿ok? I peel my banana. ¿Ya? ¿Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Ahora, chicos, be careful. Espérenme un ratito. Vamos a, si ya tiene la mitad de limón cortada, perfecto. Y si no, vamos a cortar. Pay attention. Vamos a cortar la tabla. Vamos a cortar el limón en la tabla. La mitad de limón. Vamos a cortar, por favor. Ya, con mucho cuidado. Vamos a cortar el limón la mitadcita. No importa si tiene limón grande o limón pequeño. ¿Y para qué le limón a todos los que tenemos? Solo la mitad, chicos. Solo el limón. La mitad de limón. Las dos. Uno. Solo necesito una mitadcita. Después de cortarlo. Solo un limón. Ya. Después de cortarla, let's go to spread two drops of lemon. Vamos a poner dos gotitas, o vamos a poner gotitas de limón en el plátano. ¿Para qué? Para que no se oxide, para que no se ponga negro. Para que no se ponga negro, vamos a nosotros a poner las dos gotitas, las gotitas de el plátano. ¿Ya? What happened there, chicos? Ahí está un micrófono prendido. Ya, listo, gracias. No, las gotas que usted quiera, para que no, esto es para que el plátano no se haga negro. Vamos a poner las gotitas
Aquí, en todo el plátano, chicos. Pero los que no tienen limón, ¿qué hacemos? Bueno, no le pone. Si es que no tiene limón, no le pone. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, be careful with the knife. Con el cuchillo, ya que ya le puso el limón y le puso el plátano, vamos a cortar nuestra banana. Vamos a cortar en la mitad. Cortamos en la mitad y me va a quedar dos. ¿Ya? Con cuidado. Voy a tener dos. Dos partes. Dos partes, ¿ya? Voy a tener dos partes en mi mano. Ya, profe, ya tengo los dos pedazos. Listo, si ya tiene, ya, esperen. Profe, yo voy a hacer dos para mi hermana y para mí. Muy bien, ya, hasta ahí. ¿Puedo cortar dos bananas para que me queden cuatro? Si tiene los materiales, correcto, ¿sí? Si tiene los materiales, correcto. Ok, sí, chicos, vamos, vamos, let's go, because we don't have time, no tenemos tiempo, because we don't have time, if you are talking and talking and talking, I can't do this. Si usted está hablando, yo no puedo hacer, ¿ok? Si tiene alguna duda, inquietud, pregúntale a mí. Ok, vamos a coger nuestras dos mitades, vamos a dejarlas por un momento acá. Vamos a coger nuestra fresa, y la vamos a cortar en la mitad. Cortémosle en la mitad, por favor. Yo no tengo fresa, profe. Si no tiene, no importa. Ya no le corta la fresa. Profe, yo ya corté. Y nos va a quedar como tipo sombrerito. La parte que tiene... Yo tengo dos. Ya, corten las dos. La parte... La parte que tiene el sombrerito, como sombrerito, la punta de la fresa... Esa la vamos a utilizar. Así está bien, profe. Sí, esa, así, como Camilo la tiene, ¿sí? Como todos lo tienen. O sea, lo verde, profe, de la frutilla. Lo verde de la frutilla, no. El sombrerito, lo que me queda cortando como la punta de la fresa o de la frutilla, ¿ya? Sí, profe. Sí, correcto. Ahora, vamos a coger nuestro... stick, vamos a coger nuestro palo, y vamos a primero la parte de aquí, mire, la parte esta de aquí, la parte la que tiene la punta, la vamos a poner así, parada, ¿sí? Parada. Y vamos a, con mucho cuidado, vamos a meter el marshmallow pequeño o el marshmallow que tiene. Si tiene grande, coge el grande y lo hace con el grande. Yo tengo un palito de leche. Bueno, en ese también le sirve, ¿ya? Y voy a meter con mucho cuidado mi marshmallow, ¿ya? Voy a meter, esta es la punta del sombrerito. Mire, voy a meter en el palo, ¿sí? Voy a meter mi marshmallow. Mira, profe, así. Sí, así, de esa manera, ¿ya? Hasta ahí me espero, ¿sí? Es que creo que se le cortó el internet. Sí, profe, sí me... Ya. Ahora, chicos, con mucho cuidado, el sombrerito de mi fresa le voy a meter de esta manera. La punta del sombrerito le voy a meter abajo de mi marshmallow. ¿Ya? Le meto debajo de mi marshmallow. Así, de esta manera. Con mucho cuidado para que no se le rompa. Mire, así le va a quedar. ¿Ya? Espera, profe, espera. Con mucho cuidado. La punta de mi frutilla que yo corté. No tengo fresa, profe. No importa, Santi, no importa. Si no tiene la fresa, ahí ya le vamos a ver cómo le hacemos. ¿Ya? Si no tiene la fresa o la frutilla, usted, así estamos en este paso. Marshmallow, frutilla. Marshmallow, si no tiene la frutilla, póngale otro marshmallow. No, no problem. Profe, mire. ¿Así, profe? Sí, así. ¿Su cámara se ve quieta? Mi cámara se ve quieta. Yo me destaqué para todos. No, profe, sí se le ve. Sí se me ve. Creo que es el internet de ella. Ok, ¿Keila está en la sala? ¿Keila Herrera? No. Ahora, chicos, con mucho cuidado, aquí póngame atención, con mucho cuidado va a coger su banana,
y él le va a meter en el palo de pincho. Cuidado porque se le puede romper. Este es el cuerpo de nuestro snowman, de nuestra decoración. Mire, profe Camilo Cadena. ¡Profe! Mire, con mucho cuidado, sí, con mucho cuidado va a ingresar el cuerpo de la banana. Una parte de la mitad de la banana va a ingresar después de la frutilla. Con mucho cuidado porque se le puede romper, ¿ya? Teacher, me queda así. Sí, a mí también me queda así, mire, como usted. Profe, sí. Mira, teacher. Sí, así. Profe, sí va quedando. Profe, así sí va quedando. Quedar, sí. Mire. Mira, teacher, ahora ya costa. Está bonito. Ahora sí, let's go to decorate. Vamos a decorar. ¿Cómo le vamos a decorar? Présteme atención. Voy a coger my chocolates, my sprinkles, my candies. Lo que yo tengo para decorar, marshmallows, marshmallows no, los chocolates o los, o lo que tenga para decorar. Y voy a... Los M&M's, todo lo que usted tenga para decorar. Primero, le voy a decorar la nariz, the nose, ok, le voy a poner la nariz. En el plátano, chicos, en el plátano. Y luego, los ojitos, le voy a poner con mis otros chocolates. Si es que yo tengo del mismo color, no importa, ¿ya? Si es que yo tengo mis chocolates del mismo color, no importa. Voy a agregar, ahora sí es cuestión suya, chicos. Es creatividad suya esta. Ahora sí, esta es creatividad suya. Si quiere ponerle un ojo verde, un ojo morado. It's your creativity. Es su creatividad. ¿Ya? Es su, yo le voy a poner con mis palitos que tengo, le voy a poner unas cejas. Una boca. Profe, estamos haciendo los ojitos. Sí, profe, haciendo Camilo Cadena está bien. Sí, muy bonito. Estamos poniendo la carita ahorita. Ustedes decórenle. Mira, profe, Sarah Acosta. Ya le voy a terminar con el mío y voy a verles cada uno de ustedes, ¿ya? Voy a terminar con... Mire. Mire cómo me quedó el mío, ¿ok? Ahí está, con cejas. Está bravísimo el mío. ¿Ya? Le hice con cejas, con, profe, ojos, mire, con nariz y boca. Mire, profe. ¿Ya? Ahora sí, procedo a hacer el otro, chicos. Voy a hacer el otro, porque yo tengo dos bananas. Vamos a hacer y voy a eliminar. ¡Una sonrisa! Yes, you can do that, ¿ok? Ok, me voy a eliminar. Y voy a ver sus trabajos, ¿ya? Ahora sí voy a ver sus trabajos. Yo ya terminé de hacer el mío. I'll finish. ¿Puedes mostrar, profe? Mire, profe. El mío, ya la muestro, ¿ya? Ya la muestro. Voy a poner mis ingredientes acá para poderle ver a usted. Mire, así me quedó. Where I am. ¿Dónde estoy? Déjenme verme. Ok, aquí está. Mire cómo me quedó el mío. ¿Ya? Aquí estás, la gorrita, los ojitos, ¿ok? Yo hice uno. No, me quedó Vargas Emily. Mire, profe Santiago López. Bonito, mire, Emily Vargas, very good. Voy a ponerles a cada Yambay, uno. Ya, mire. Mire, teacher, Saraí Acosta. Saraí. ¿Y eso los comemos? No, espera, todavía no se come. Tiene que hacerle los otros, tiene que hacer el segundo, chicos. Tiene que hacer los dos, tiene que hacer. Por eso le quedó. Háganme los dos. Así me salió, mire. Está bonito, very good, it's nice. Le quedó bonito. ¿Ya? Le quedó bonito. Ahora sí, no se olvide, por favor, que la tarea está, escúcheme hasta que termine de hacer el segundo. No se olvide que la tarea está generada en Educai. Usted se toma una fotito. Así, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Me voy a tomar así la fotito yo con mi decoración, con mi postre navideño, my Christmas dessert. Me tomo la foto, subo al Educai y al portafolio. Y ahí sí ya se puede comer. No se comerá con lo que pasó, como pasó de quinto. Ya se comió uno y tuvo que hacer el otro. ¿Ya? You can share with your family. Usted puede compartir con su familia. Yo Yes, tell me. Me estoy comiendo los materiales yo. No, ok, no se coma todavía. Ok.
Let's go to show. Y me va mostrando, le voy a destacar a cada uno de ustedes. Le voy a destacar a cada uno de ustedes para que me enseñe cómo le quedó. Mire, profe Camilo Cadena. Ok, ya le voy a destacar a cada uno. A cada uno, ¿ya? Le voy a destacar para que se le vea. Ya están preparados para la próxima, para la, el próximo año ya podemos hacer un pavo en vivo, una un caldo de gallina. Ay, just kidding. Solo le estoy molestando, ¿ok? Todos los viernes podemos cocinar. Ok, maybe, voy a ver, ok, maybe. Because we have science, don't forget. Tenemos science, ok. Pero ya en el segundo trimestre nosotros vemos social study, vemos sociales en inglés. Y ahí vienen las comidas típicas. Entonces ahí podemos usarlo, ok. Ok, chicos, vamos. Mira, le voy a destacar a Santiago López. Mire, profe. Ya le destaco a cada uno de ustedes. A ver, Santiago, muéstrame su, ¿cómo le quedó? Déjeme ver. Solo le veo a usted la carita. Very nice, very good. ¿Ya ves que no te hizo falta la frutilla? Sí, la frutilla, pero le hice con otra. Otra más menos forma de... Profe, mire vamos, el mío. Vamos, Dani, voy uno en uno. Dani. Déjeme ver your decoration, your dessert, su postre, ajá. Profe, la otra mitad de la frutilla vamos a comer. Yes, ok, ahí está Santiago. Me voy con Madeleine Caiza, voy a añadirle al anclaje, déjeme verle. Very nice, very good. Esos ojitos se ven muy comestibles. Vamos con Rebeca Carrión, Rebeca. Mire, profe, el mío. Ya voy uno a uno, chicos. Voy uno a uno. A todos les voy a destacar, ¿ya? Mire, profe. Yes, ok. Le voy a destacar. Profe, una pregunta. ¿Cómo se hace para que se pegue? ¿Para que se pegue qué? Damaris, se le pegan en el plátano. Oh, déjeme ver, Damaris. No se coma todavía. ¿Ya se tomó la fotito? Ok. Very good, Damaris. Aquí tengo a 5 ya destacados. Ahora les voy a coger a todos los estudiantes, a los que no están, para ver. Ya les dice a 6 estudiantes. Vamos, Camilo Cadena. Camilo, le voy a destacar que me indique su pro. Ya tiene los 2. A ver. Mire, profe. A Jeremy también le voy a entrar. A ver. Profe, el deber de plátano ya está en el educador. Ya, un ratito, ya le añadí el anclaje. Ya está Juan José Mora y está Camilo. Indíqueme, por favor. Y también está Jeremy. Mire, profe Daniel Morales. Sorry, teacher, I don't have profe, ya me los puedo comer. You don't have the ingredients? Okay, no problem. Profe, ya me los puedo comer. Sí, Camilo, si ya se tomó la foto, ya puede. Ok, Juanjo. Juan José Mora, ok. Si lo vas a hacer mañana o si no lo quieres hacer, ok. Mira, teacher. I will make... Tomorrow. Mira, teacher, Saraí Acosta. A ver, me enseña, por favor, Saraí. Very good, too. You have two. Carlos Domínguez. Voy a compartir para con mi hermano. Ok, you share with your sister. Ok, Jeremy, está very perfect, very good. Si usted quiere hacer este postre, puede hacerlo para la Navidad, para todos sus... Ahí encontré grajeas como curvaditas para la sonrisa. Ah, very good. Déjeme ver. Anthony. Mire. Anthony, ¿cómo le quedó? Very good, Anthony. Hasta le ha hecho el traje. Mire, profe Carlos Domínguez. Daniel Alcocer. Carlos, déjeme ver. Anaí Patango, está muy bonito. Ok, very good. ¿Por qué no me ha revisado? Ya estoy uno por uno revisando. Profe Vargas Emily, mire, espérese que le voy a... Leonela, está muy bonito. Very nice. Profe, mire, Vargas Emily. Carlos, déjeme ver. No le ve. Ah, Emily Vargas, very good. Carlos, very good. Micaela, bien bonito está. Sofía ya terminó. Ah, Josué Lincango. Mire, Josué Lincango le ha puesto. Profe, mire, más Daniel más. Morales. Sofía Ramírez. Daniel Morales. Very good, you have 2. Tiene 2. Very good, very nice. José Esteban. Ya estoy haciendo 3. 3 está haciendo, ok. ¿A quién no le? Anthony Vallejo. Para mis hermanos y para mí. Anthony ya terminó.
Madeleine Caiza. Hice el profe Pozo Matías. Dos. Matías Pozo, déjeme ver. Ay, very nice. La salida de esos chocolates están riquísimos, se les ve ahí. Ok. Tiffany Coral, déjeme ver el suyo. What are you? Déjeme ver cómo le quedó. Ah, very nice, very nice. It's very nice. Madison, déjeme ver el suyo. Very nice. Esos chocolates, qué ricos. Keila Herrera. Ahora, tomarse la foto, Anthony, antes de que se coma. Ok, Anaí Patango. Madeleine Kaisa, very good. Ya le puede dar a su hermanita que está ahí. Tómese la foto y ya le puede. Saraí le está poniendo más cosas. Ay, Daniel. Y bonito plato profe, también. No, profe, no voy a tomar la foto. Ya. Anaí Patango también, Leonel. Toditos están súper bien. Les ha salido bonito. Si quiere hacerlo más, puede hacerlo más. Ok. So, let's go to finish. Profe, profe, falto yo. A ver, indíqueme, José. Sí le estaba diciendo, pero no. Sí, es que le estaba terminando de hacer. Melanie Cayancela, indíqueme. Ya terminé. Mire, profe. Ay, very good. 1, 2, 3, 4. Le ha hecho a toda la familia, José Esteban. Very good. Sí, profe. Melanie. Ay, está bonito. Very nice. Si usted quiere hacerle, puede también bañarlo en chocolate, el plátano. Could be. Luego, ajá, para poder comerse o en Nutella. Ay, ay, ay. Ahorita recién me dije, yo ahorita recién me dice cuando ya me lo iba a acabar. Okay.